Buenos días, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Hoy día vamos a hacer el curso de aritmética y el tema que vamos a ver clases de conjuntos. Vamos a seguir viendo las clases de conjuntos. ¿Se acuerdan que en la clase pasada vimos el conjunto unitario, conjunto vacío, conjunto finito y conjunto infinito? ¿Sí? Así es. Hoy día vamos a ver el conjunto universal. Muy bien. El conjunto universal, chicos, abarca todos los conjuntos. Y su símbolo es U. Y se representa mediante un rectángulo. Ejemplos, ¿no? El conjunto U, que es el conjunto universal, está compuesto por animales, ¿ya? De los cuales dentro del conjunto universal van a estar los conjuntos A, B, C y D, que está compuesto el conjunto A por aves, el conjunto B por peces, el conjunto C por gatos, el conjunto D por perros. A ver, vamos a ver la gráfica. Ahí está, mis. A, aves, perros, gatos. Perdón, peces y perros. Muy bien. Este es dentro del conjunto universal. Todo este es se representa con un rectángulo, dijimos, ¿verdad? Así es. Todo este es el conjunto universal, porque dentro del conjunto universal hay otros conjuntos. Acá, como lo indica. ¿Sí? Ah, ya, mis. A ver, vamos con otro ejemplo. Me dicen acá que el conjunto universal ya está formado por números naturales mayores de 1 y menores que 11. Y el conjunto B está formado por los números 5, 6 y 7. A ver, ¿cuáles son los números naturales para saber cuáles son los elementos del conjunto universal? ¿Cuáles son los números naturales mayores de 1 y menores que 11? Mayores de 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ¿verdad? No, mis, menores que 11. Ah, ya. Sería hasta 10, mis. ¿Ya? Entonces, acuérdense que dentro del conjunto universal, que hay otro conjunto, mis, que sería en este caso el conjunto B, ¿ya? Y los demás números que no menciona o que no contiene el conjunto B, lo pongo afuera, afuera de B. Pero acuérdense que tiene que estar dentro del conjunto universal, dentro del rectángulo. ¿Sí, chicos? Ah, muy bien. Entonces pongo acá, conjunto B, 5, 6, 7. Y lo que sobra, o sea, los demás números que no contiene el conjunto B, 2, 3, 2, 3, 4, 8, 9 y 10. Ah, ya, mis. ¿Sí, chicos? Entonces, ese es el conjunto universal. Vamos a reforzar. Ya, vamos a recordarnos los demás conjuntos. ¿Ya? A ver, dice. Escribe a la derecha la palabra finito, infinito, vacío, unitario o según corresponda. ¿Ya? Listo, ¿ya? Por ejemplo, acabamos en la primera. ¿Ya? El conjunto O está formado por los elementos. ¿Cuáles son los números naturales? ¿Verdad? 10, 12, 14, 16. ¿Pero qué son 10, 12, 14, 16? ¿Qué son? Son números naturales, primero. Pero son números pares, ¿verdad? ¿Sí? Claro. Pero son números pares mayores que 8 y menores que 18. Entonces, ¿qué sería, mis? ¿Infinito o finito? Porque me están dando
un límite, ¿verdad? Me dice mayores que 8 y menores que 18. Por eso que es de 10 hasta 16. Por eso es finito. ¿Ya? Vamos acá otro ejemplo. El conjunto P. El conjunto P, a ver, ¿qué son 11, 13, 15, 17? Son números naturales, ¿verdad? Claro, pero son impares. Son impares mayores que 9. Ya solamente me dice así. Son números impares mayores que 9. Mayores que 9, impares, ¿cuáles tenemos? 11, 13, 15, 17. ¿Me está poniendo un límite? No. No, solamente me dicen números impares mayores que 9. Ay, a mis. Uy, mis, nunca voy a terminar, ¿no? Porque hay varios números impares mayores que 9. Entonces, ¿qué sería? Infinito. Así es, mis. A ver, el tercer ejemplo. El conjunto A me dice alumnos del tercer grado que pesan 82 kilos. ¿Hay alumnos del tercer grado que pesan 82 kilos? No, ¿verdad? No, mis. ¿Existe alumnos del tercer grado que pesan 82 kilos? No, mis. Entonces, ¿qué sería un conjunto? ¿Existe? No, mis. Sería vacío. Ah, ya, mis. Muy bien. ¿Ya? Vamos acordando los demás conjuntos. Yo digo, el conjunto R está formado por el personal docente que conforma el colegio, ¿ya? El colegio Julio Ramón Ribeiro. ¿Puedo contar cuántos profesores hay en total? O digo, uff, mis, nunca voy a terminar de contar. Sí, ¿verdad? Entonces, ¿qué sería? ¿Infinito o finito? Finito, ¿verdad? El número 5, el conjunto S, director del colegio, Julio Ramón Ribeiro. ¿Hay varios directores? No, mi, solamente uno, ¿verdad? Así es. Entonces, ¿qué sería? Unitario. Vamos acá. El número 6, el conjunto T. Está formado por el número natural mayor que 5 y menor que 7. ¿Cuál es el número natural mayor que 5 y menor que 7? Mayor que 5. 6, ¿verdad? ¿Y 6 es menor que 7? También, ¿verdad? Entonces, ¿qué sería? Unitario, mis. Unitario. ¿Ya? Ahora vamos con el último ejemplo. Me dice. El conjunto B está formado, ya, a ver, número natural mayor que 8 y menor que 9. ¿Cuál es el número natural mayor que 8? 9, ¿verdad? Pero me dice menor que 9. ¿Existe un número entre 8 y 9? No, mis. Entonces, ¿qué sería? Vacío. Acuérdense que me está diciendo número natural. Y no hay número natural entre 8 y 9. Entonces, ¿qué sería, mis? Como no existe, ¿qué es? Vacío. ¿Ya, chicos? Ya hemos reforzado. Ahora, vamos a acordarnos cuáles son los conjuntos, clases de conjuntos, unitario, vacío, finito, infinito, y lo que hemos estudiado hoy día, el conjunto universal. Muy bien. Yo les he dejado a ustedes una tareita. Ustedes van a escribir dos ejemplos de conjunto universal. ¿Ya? Lo van a realizar con su diagrama. Así como acá. A ver, les voy a indicar. Así. Así. ¿Ya, chicos? Así lo van a realizar el ejemplo. Los dos ejemplos. Ya los dos ejercicios. Muy bien, chicos. Gracias. ¿Qué les pareció? Fácil, ¿verdad?
Sí, chicos, mientras que más practiquemos, se nos va a hacer más fácil. Nos vemos en la próxima clase. Cuídense.